Bueno, buenos días desde el plató de Leitmotiv. En este momento estamos haciendo clase y desayunando al mismo tiempo. Hoy estamos investigando sobre el cuerpo humano, qué es el estómago. Tenemos aquí un libro maravilloso. Aquí los papás mirando y Joana haciendo sus deberes. ¿Vale? Ahora es lo que toca. ¿Vale? Dentro de un ratito me pondré ahí y hacer el programa. Hay que hacer de todo. Un poquito de clase, un poquito de programa, mucho de convivencia. Y creo que me voy a afeitar, porque ayer me vi en el programa y realmente he pegado una vieja. Y entonces me tengo que cuidar un poquito. Aunque esté en casa, higiene y un poquito de buena apariencia. Vamos para allá. Empieza Leitmotiv en casa. Buenas noches, segundo programa de Leitmotiv en casa. ¿Qué tal? Muchas gracias por seguirnos. Espero que estéis bien y animaos y aguantando bien. Bueno, yo voy como un tiro, ya sé cómo va todo esto, me he familiarizado, me ha enseñado mi hija realmente a conectar la webcam. Y bueno, incluso me he duchado, quiero decir, me he afeitado, porque ya te digo que me he visto antes un poquito achacoso, y digo, no, tienes que dar tu mejor imagen. Alguien dijo ayer que parecía máquina baja. No me ha gustado mucho, pero bueno, lo respeto por el tupé, no sé. Antes que nada, queríamos dedicar este programa a un colectivo. Sabéis que siempre durante Leitmotiv, en el programa regular, aquí sale dedicado a... Bueno, ahora voy a hacerlo yo manualmente. Este programa de hoy lo dedicamos a los trabajadores y trabajadoras de cualquier sector. Esa gente que está implicada y haciéndonos soportable todo esto, alimentándonos, dándonos los servicios necesarios y conectándonos con lo poco que queda del mundo que todavía está funcionando. Sí, hola. Hablas de trabajadores, ¿no? Sí. Pues yo soy una trabajadora. Bueno. Me pillas en proceso. Hola, ¿qué tal? Bueno. Buenas noches a todos. Silvia Abril, sí. Sí. ¿Qué estás haciendo, Silvia? Mira, hoy he querido homenajear en tu programa una mujer que también estuvo confinada muchos años de su vida, por otros motivos, ¿sí?, que fue Frida Kahlo. A ver. Una artista donde las haya. Pero quítate las gafas, ¿no? Frida Kahlo sí. Con gafas. Bueno, oye, pues Frida Kahlo igual utilizaba gafas para mira leer. Mira, cámara. Mira, ¿qué oye, os parece? Pues sí, ¿eh? ¿Verdad? Sí, sí. Quítate el espejo, que no se ve bien. Este programa también está dedicado a Frida Kahlo, una mujer que estuvo confinada durante muchos, muchos, muchos años de su vida. Esperemos que no dure tanto este confinamiento. Ya. Porque tuvo un accidente, la atropelló un autobús, tuvo una infancia... Una ídola. Oye, y surgió de ahí una artista rompedora, una artista floral, una artista colorista. O sea, si esa mujer que estuvo encerrada, muy jodida, convaleciente, salió adelante, nosotros, que tenemos todo lo que queremos, al menos en casa, no tenemos por qué quejarnos, ¿no? No. Entonces, este es el espíritu de la performance. Exacto. Y vale. Tú vas a ser mi Diego Rivera. Bueno, yo espero estar un poquito más a la altura que Diego Rivera. Ya, porque tenía una cara de malo malote. Además de que llevaba los pantalones por aquí, se ve que era un pieza guapo. Sí, sí. Bueno, pues nada, vamos a olvidarnos de Diego. Vamos Muchas a dar gracias. Caso a Frida Kahlo. Me encanta. ¿Te parece? Sí, déjatelo todo el día. Ay, Juanchi, ¿quieres que te hable un poquito mexicano? No, no es igual. Vamos a celebrarlo con un tequila. Venga. Luego, vete preparándolo. Un beso, que vaya bien el programa. Te dejo lindos. Adiós, buenas noches. El mexicano no lo tiene. No, no lo tiene los acentos. Adiós, Silvia. Adiós. ¿Y dónde está la niña? Bueno, más cosas. Ahora voy a repasar un poquito lo que más o menos hemos recopilado en la hora de grabación del programa. Ya sabéis que no estamos con la actualidad palpitante, sino cosas más genéricas. Vamos a ver, hoy se ha celebrado el primer Consejo de Ministros Virtual de la historia, ¿vale? Gran Gobierno VIP, lo podemos llamar. Míralos, parecemos nosotros, ¿no? Porque en realidad nosotros también estamos trabajando así, con multipantalla y con los ordenadores. Bueno, el Gobierno ha anunciado que durante la crisis impondrá a los bancos una moratoria para el pago de la hipoteca.
es una medida copiada de Italia. Pero oye, por una vez la copia vale la pena. Para celebrarlo esta noche, todos a comer pizza. ¿Qué más? Ayer supimos que Isabel Díaz Ayuso y Quintorra dieron positivo en coronavirus. Este virus no entiende de ideologías. Deberían también tener muy claro ellos según las cosas que están diciendo. Por eso lo digo, ¿eh? UPyD, tranquilos, si no hay reuniones de más de una persona, no os afecta. No, me comentan que Quintorra ya ha puesto el felpudo de bienvenido a la República Independiente de mi casa. Les deseamos una pronta recuperación a ellos, a su familia y a todos los afectados en general, por supuestísimo. Oye, pero no todo van a ser malas noticias. Están ocurriendo cosas llenas de solidaridad y compasión entre los seres humanos. Por ejemplo, leo, Pornhub ofrece vídeos porno gratis durante la cuarentena por el coronavirus. ¿Lo oyes? Es la ovación de mucha gente en su casa. Bien. ¿Habrá categorías nuevas? Nos preguntamos en Leitmotiv. ¿Orgías pero con un metro de distancia entre los participantes? ¿Eso qué va a ser? ¿Una orgía o una sardana mal hecha? Bien, ahí lo dejo. Para acabar, a mí me ha dejado todo roto el vídeo del actor Arnold Schwarzenegger. Vamos a verlo. See, the important thing is that you stay at home because there's a curfew now. Okay, no one is allowed out, especially someone that is like 72 years old. Oh, yes, that's yummy. I eat with the whiskey and there's Lulu. Look at this picture here. Yeah, yeah. No biting. Okay, you got to get along. Mira, nos interesa mucho más casi lo que os está pasando a vosotros. Ya sabéis que venimos anunciando en redes y lo dijimos aquí en el programa. Cualquier material videográfico que queráis compartir con todos, este puede ser vuestro canal si así lo escogéis. Este es el teléfono, el número de teléfono de WhatsApp que estamos usando. Muchísimas gracias y vamos a ver algo del material recién llegado a Leitmotiv en casa. Hola, Buenafuente. Somos Inés y Chimo. Y estamos aquí en nuestro confinamiento sobreviviendo a base de pantumaca. Hola, Buenafuente y Berto. Soy Fer desde Australia. Aquí la verdad es que no estamos tan mal como allí. No están poniendo a la gente en cuarentena, pero tenemos a Forrest Gump en un hospital aquí de Gold Coast. O con Forrest Gump me refiero al actor Tom Hanks. A ver, los que vivimos solos y estamos solos en casa y demás, estamos bien. No hay de qué preocuparse. ¿Verdad que no? El coronavirus es un invento de los americanos para tenerlos controlados y leernos los pensamientos. ¡Cuidado! Cuarto día de aislamiento y me estoy convirtiendo en una persona deleznable. He obligado a mi perra a salir de casa. La perra no quería salir. De repente me he puesto en modo película y, claro, he empezado a apuntar aquí los días. Y bueno, ese es mi chiste. Yo sabía que este momento iba a llegar. Acabo de discutir con el Satisfyer. La curva, hay que bajarla ya. Quédate en casa. Hay que pensar en comunidad. Bien. Muchísimas gracias. Luego veremos algunos más. Dos cositas. Tom Hanks y su esposa ya han abandonado el hospital. Lo han comunicado esta mañana, creo que era esta mañana así por redes. Siguen en Australia, pero ya han abandonado el hospital. Y yo me quedo con esa chica que dice que el momento tenía que llegar y que ha discutido con el Satisfyer. Por favor, mándanos más información. ¿Cómo piensa el Satisfyer? ¿Sabes? ¿Qué reacción puede tener a partir de ahora? Cualquier novedad al respecto, para nosotros es muy importante. Esto es Leitmotiv en casa, en Movistar. Bueno, pues otro de los colaboradores de este programa está al pie del cañón, de su cañón, ¿eh? Cada uno tiene un cañón. O sea, ¿me entendéis la metáfora? Bueno, en fin. Si me hago pesado, me lo decís también, ¿eh? Hola, Facu. Facu Díaz, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Andreu. ¿Cómo estás? Pues ya lo ves. Hablando solo, que eso es algo que ya practicamos habitualmente, pero ahora tienes la sensación todavía más acrecentada en ese sentido, ¿no?
En fin, mí, pero yo creo que bastante que bien. ¿Tú cómo lo llevas? Yo lo llevo bien, pero ahora estoy un poco angustiado porque me había preparado un super set. Claro, todo el mundo está mostrando sus casas súper bonitas y yo me había preparado un set abajo de la hostia, que tú lo has visto cuando hemos probado, sí. Que me había quedado muy chulo. Incluso había libros, por supuesto no me he leído, pero estaban ahí. Y por claro, temas de conexión claro. Me he tenido que subir a mi cuarto, donde, bueno, por lo menos te muestro mis respetos con tu lámina que me regalaste el día gracias, que fui de invitado. Pero, gracias, tío, claro, gracias, estoy en la cama sentado ahora mismo. Es un poco, bueno, es triste. Bueno, pero esta es la realidad. Quiero decir, no todas las conexiones van lo rápido que quisiéramos. El wifi a veces falla más que una escopeta feria. Estás pegado al router, ¿no? Estoy pegadísimo, literal. No lo quiero ni tocar porque la voy a liar y lo mostraría, pero es que estoy a 4 palmos del router. De esta manera estoy pillando una conexión y así nos podemos comunicar. También te digo que como vea que chuta esto rápido, ya no me muevo de aquí. Es decir, me quedo no solo en casa, sino en mi propio cuarto, encerrado, pegado al router y bajándome movidas. Esta es mi pregunta, Facu, que te quiero hacer. ¿Eres hipocondríaco? ¿Tienes hipocondria? Y si eso es así, sí, que decía un locutor en Barcelona, sí, ¿no te parece preocupante? Bueno, hay una cosa que luego lo voy a tener que buscar porque ahora no tengo claro si se dice hipocondría o hipocondria. Es una duda que tengo que nadie ha podido resolverme, pero luego me voy a poner a buscarlo a ver si lo encuentro. En cualquier caso, eso creo que no lo tengo, pero sí que ayer tuve que salir al súper a hacer unas compras. No encontré papel de culo. Lamentablemente en mi casa la situación se está poniendo fea. Pero sí que noté que me pasa una cosa que no está relacionada con yo sentirme mal, sino con que la gente piense que yo estoy mal. A mí me pasaron cosas muy ridículas. Cogí unos guantes para coger la fruta y de una tacada saqué como 7 u 8 guantes. Y los fui a dejar otra vez y pensé, no, ya los he tocado, no los dejes aquí. Y entonces me los guardé en el bolsillo de la chaqueta y luego pensé, parezco un loco que está robando guantes del supermercado. Es decir, hipocondria barra hipocondría no, pero gilipollas sigo siendo bastante. Bueno, eso no nos cabe ninguna duda, es algo que nos une a todos, que atraviesa por completo a todos los miembros de este programa y estamos aquí y nos pagan por eso, ¿no? Pero quiero ahora centrarme en tu faceta musical. Has colgado un vídeo hoy que prometía mucho, pero que, bueno, en fin, no quiero hacer spoilers. Mira. Bueno, como sabéis, la música es una de mis grandes pasiones y estos días, a la par que duros, están siendo muy inspiradores para los que componemos, los que creamos. Sé que muchísimos artistas se están volcando con esta situación para entretener y acercar la cultura a la gente y yo no quería ser menos y por eso estoy trabajando con muchos otros artistas en un álbum que servirá para levantar los ánimos de la gente y en el que estoy depositando toda mi esperanza y toda mi energía como músico. Este álbum tendrá un single que saldrá dentro de muy poquito y del que os voy a cantar un pequeño cachito, ¿vale? Dice así. ¡No quiero morir! Y bueno, en esas estamos. Pronto en plataformas digitales. Muy bien, tío, muy bien, muy bien. No quiero morir, ¿no? ¿Se llama el tema? Es un proyecto muy ilusionante. La verdad es que es cierto que estos días pues está despertando la creatividad de todo el mundo, ¿no? Y, claro. Y bueno, pues yo he querido aportar. Yo estoy aquí para aportar. Yo no quiero ser catastrofista, por supuesto. Pero sé que esto se puede alargar, esto puede ir para largo. Así que todo lo que sume será bienvenido. Todo lo que sea recomendaciones y movidas, sí. Adelante. Te quiero mandar un saludo a todos los músicos con los que estamos especialmente unidos, ya nos conocéis en este programa, estamos trabajando para seguir colaborando como hicimos ayer, pero ahora me acaba de llegar un meme del chat de nuestra banda, la banda de Eli Motiz, al que le mando un beso muy fuerte a todos. Fíjate, mientras el mundo se desmorona, o intentamos que no lo haga, pero vamos, nos preocupa eso, el chat de la banda Eli Motiz se manda memes como este, mira, vamos a verlo, ¿lo ves? Que es José Luis Pedales, ¿lo ves, no? Yo no quiero saber a qué huele ese chat,
sinceramente. Ya. Tiene que desprender un aroma a muchísimas cosas. Esto confirma que las cabezas de los músicos pues funcionan de, músicos, pues, de otra manera, por suerte, maravillosamente anómalo. Facu, que te mando un abrazo muy grande. Cualquier cosa que necesites, pues te lo haces tú solo en tu casa, ¿eh? Pues te voy a hacer una cosa. Estoy cocinando un montón. Estoy probando nuevas cocciones que jamás habría imaginado por culpa de la escasez. Así que si una de las recetas me sale de estas extravagantes me sale buena y me sale decente, te la presento se la presento a nuestros espectadores en directo. Vale. Venga, fichado. Oye, por cierto, dentro de un ratito, no mucho, estoy conectando con Maldonado, tu colega. ¿Sabes algo de él? Mira, yo te digo una cosa. Miguel es muy de contestar con monosílabos, de manera muy distante en los chats, en Telegram, pero... ¿Sí? Perdona, durante estos días yo escribe estoy como en... habla. Escribe como no, habla. Afortunadamente no, afortunadamente tiene que comunicarse obligatoriamente en castellano y así es como nos vamos entendiendo. Pero vale. Sigue siendo igual de seco el cabrón que siempre. Yo le escribo a 2-3 de la mañana, que él sé que está despierto, le recomiendo cosas, le digo, oye, mira esto que es muy gracioso. Y me dice, ok, o vale, mañana lo veo. Ni siquiera en estos momentos es capaz de aflorar un sentimiento dentro de Miguel Maldonado, un algo, un apoyo, un cariño, nada, nada. Nos podemos morir todos y él no se da cuenta en 3 meses. El cabrón es terrible, no tiene corazón. En cero, de Movistar Plus. Disfruta los contenidos completos descargándote la app de Movistar Plus, seas del operador que seas, sin costes el primer mes y sin permanencia.